Pues sí, os acabo de dejar una encuesta para que contestéis. Muy, muy buenas tardes. Hola, mis scrappers, ¿cómo vais? A ver que se van conectando por ahí. Ya sabéis, martes a las 7:30 que nos toca. Cuéntame un secreto. Si acabas de aterrizar por aquí y no sabes lo que es una entrevista a un diseñador de scrapbooking, esos papeles bonitos decorados que utilizamos para hacer las manualidades. Como ya sabes, este es mi canal que está aquí, aquí. Nunca acierto, que se llama Crea Diseño en Papel y yo soy Arancha Gómez. Os acabo de dejar una encuesta y diréis, ¿ya? ¿Si no has empezado? Sí, porque nuestra invitada de hoy estaba missing. Missing es no tener ni idea de saber nada de ella, hasta el punto de que yo veo la hora, no me dice nada, yo, esta mujer, la he llamado, no me coge el teléfono, me empezaba a ver los directos, a ver si estaba por los directos y no, no estaba. Y yo ya diciendo, ¿si al estar así estás olvidado de mí? No, no puede ser, ¿no? Pues no sé, contestar la encuesta. A ver qué me decís, porque yo he pensado que ha pasado olímpicamente de mí. Así que nada, hola, muy buenas a todas. Hola Yolanda, hola no solo Scrap, Bona, Carmen, Daniela, las manitas de Pili, hola mamá, hola Pau, hola Milena, Mata Poblador, Rata, Encarna, Dunia, Caro Blois, muchísimas gracias Juani y todos los que os estáis conectando, Gema, Madrigal, Concha, por estar aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Hombre, está Ale. Hola, Diana. ¿Cuánta gente? María, Lola. Madre mía, la mar de Guasi. Esto, vamos. Esto, a ver si conseguimos hoy el logro de hablar 50 personas en el chat y conseguir un logro más o el estar 100 personas viendo este directo, que de momento no lo hemos conseguido. Si acabas de llegar al canal y no tienes ni idea de lo que estamos hablando, nada de eso, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Y si quieres estar informado, te comento, hemos abierto un grupo de Telegram, no te preocupes que intento mantener a las cotorrillas a raya, en el que os paso la agenda semanal, ese archivo que suelo subir a compartir a las historias de Instagram y que cada día voy poniendo quién está haciendo un directo y lo vas a tener directamente en tu móvil para poder, por aquí mi invitada se acaba de conectar y se ríe. A ver, le voy a echar la bronca y le voy a tirar de las orejas. Como os decía, te puedes apuntar a ese grupo de Telegram totalmente gratuito en el que te voy a enviar la agenda para que puedas cotillearla y tenerla en tu móvil todas las veces que quieras y echarle un vistazo. Y también pues avisaremos cuando haya directos que no estén en la agenda, que se hayan conectado. Y bueno, nos vamos avisando de eso. Eso es lo más importante. ¿Qué más te puedo ofrecer así de primera para que te animes? Bueno, pues te puedo ofrecer también que te suscribas a la newsletter de creación en papel. Te voy a poner también por aquí el link para que sea tan fácil como simplemente darle, te bajas abajo del todo y ahí vas a tener, bueno, pues simplemente que suscribirte a la newsletter. ¿Por qué? Primero porque se avecinan novedades. Segundo porque si no me conoces, he organizado dos ferias virtuales de talleres en las que, bueno, pues la próxima que se haga, si se hace alguna, la idea es poderte enviar por ahí toda la información. Decirte también, por ejemplo, qué programa, linkado, todas esas cosas. Y además, como digo, se vienen novedades, novedades importantes. No sé para cuándo serán reales, pero mi cabeza ya está dándole vueltas. Así que yo que tú, es gratis, no voy a escribirte porque sí. Así que suscríbete a la newsletter. Por aquí ya vais llegando. Hola, 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 hola. Muchísimas gracias, Elvi. Y ya lo último que te voy a dejar es, como sabes, por aquí a esta altura, más o menos, hoy no tengo los floreros de Mager, por aquí a esta altura, te tiene que salir varias cosas, unos corazones, una coronita y otra cosita más, un señor con unos cascos. Muy bien, el señor de los cascos es para tener sonidos durante el directo, ¿vale? Si pinchas podrás ver algunos de los sonidos. La coronita significa que eres Amazon Prime, entonces puedes darle ahí y suscribirte de forma gratuita al canal. ¿Qué vas a conseguir de forma gratuita al canal? Bueno, pues lo que vas a conseguir primero, un planner gratis que ya ha enviado del mes de enero, que no lo vamos a ver. También tenemos todo esto para que mientras la gente se vaya conectando, porque tú estarás un poquito en avisar. Un planner de enero que luego lo vamos a ver. También tienes, a ver si me deja, no me deja copiar. También tienes un descuento que os envié el otro día de Hola, soy Kurisu. Este mes tenemos también un sorteo con dos kits con taller incluido para un taller de Tus Mi Proyecto, que es un globo aerostático súper bonito, ¿vale? ¿Y qué más tenemos? A ver, no se ha podido hacer.
Bueno, ahora os lo mando, ¿vale? Es el link del gaming. Y además también, bueno, pues no tienes publicidad, tienes puntitos y un montón de emoticonos y cosas. Y el distintivo. El distintivo es ese emblema que está haciendo en alguno de los nombres, una escuadra y una regla. Como te decía, el mes que viene tendremos esto. Esto es algo que tendrás por suscribirte a mi canal, que ya lo vimos el otro día, con un montón de cosas, como para cosas importantes, planes, con todo lo del mes, y que vamos a hacer un tutorial en directo de forma gratuita para que lo tengas. Si te suscrito, pues tendrás este archivo para poderlo hacer, que son todos los meses con un montón de cosas, los objetivos, los propósitos, bueno, pero tiene así un montón de cositas. Y, bueno, pues si no estás suscrito, puedes hacer el taller y si quieres conseguir esto, pues escríbeme. Y así que sí. Ya veo que os estáis conectando un montón. Muchísimas gracias por estar aquí. Y antes de dar paso a esta invitada que me ha dejado colgada, voy a ver qué habéis contestado en la encuesta, ¿vale? Vamos a ver qué habéis contestado en la encuesta. Bueno, habéis sido muy buenos. Habéis sido muy buenos porque habéis puesto... ha habido 3 votos que han dicho que no. Que me había dejado tirada. Me da que sí, ¿vale? Y luego ha habido... 33 votos, 25 votantes con 2.400 puntos. Gracias, Nata Cuenca, por contribuir al canal con 1.200 puntos. Que habéis dicho, anda mujer, no, hombre, raja la raja, ¿vale? Así que, bueno, ahora que nos lo cuente ella qué es lo que ha pasado y por qué me tiene a mí de los nervios, ¿vale? Bueno, antes de eso, como os decía, os voy a enseñar simplemente, bueno, pues eso, quién viene hoy y os cuento. Bueno, pues como sabéis, cada martes tenemos una entrevista. Esta para mí es muy especial, primero por el aprecio que tengo a esta persona y segundo porque vamos a ver en primicia una colección, en primicia y en exclusiva, exclusiva mundial, ¿vale? O sea, de estas de las de no lo vais a ver en ningún otro lado antes que aquí. Y ella es Paula de Paraes. Si aún no la sigues... Te recomiendo que lo hagas porque está haciendo un montón de directos por aquí en Twitch, los martes y los jueves ahora mismo a las 11:30 y está enseñando a pintar sus sellitos digitales, que también vamos a ver. ¿Vale? En Twitch es Paraes TV, aunque luego lo va a contar ella, y en Instagram la puedes encontrar. Mirad, ahí es donde podéis ver cómo suscribirte, ¿vale? Y al lado, ahí como sabes, abajo, en la cerca de, también tienes un montón de información. Por cierto, ¿alguien ya ha visto la tabla de puntos, cómo va en el ranking de puntos para el canal, quién ha regalado suscripciones, quién ha pagado un bits, todas esas cosas? Hay un ranking abajo en acerca de, súper chulo, para verlo. Aquí, como te digo, está el horario. Y este es el panel que os regalé en enero. Este será el que venga el próximo 28-29 de febrero, que os voy a enviar, ¿vale? Y habéis visto también el regalo por suscribirte para hacer. Y este es el sorteo, ¿vale? Y así ya, para la gente que no estuvo el domingo, también que lo pueda ver. ¡Uepa! Y aquí ya nos plantamos. Se acabó, se acabó. Bueno, pues ahora sí que sí. Antes de nada, pues os digo, esta persona diseña, quizás no hace mucho, pero ha hecho unas colecciones que han sido un éxito rotundo. Así que espero que tengáis ganas de conocerla y de ver la nueva colección. No decís nada, estáis súper calladitos. Sin muchos más preámbulos, voy a dar paso a Paula de Paraes. Hola, Paula. ¿Sí? Hola. Lo siento. Y os voy a contar qué ha pasado. Eran 3 minutos y mi hija estaba con la logopeda que tiene a esta hora y la tiene online. Sí que me acordaba de la entrevista. De hecho, me he hecho una ducha. Digo, venga, voy a ir fresca. Porque yo a estas horas ya estoy como de capa caída para estar a tope y nada, y se me ha juntado un poco todo porque he salido tarde de la ducha, mi hija de repente se ha despedido de la logopeda y digo, pero si ya es la hora, bueno, en fin, que se me ha venido el tiempo encima. Y pido perdón si me habéis estado esperando, lo siento muchísimo. En compensación diré que tengo el calendario ya impreso, todo. ¿En primicia? ¿Lo tienes ya y todo ahí? Sí, no, no, no. Lo tengo que montar porque lo he impreso, nada, lo he impreso en A4 y tengo que montar todo. Ya se ve que está sin pegar ni nada. Entonces eso, que lo siento. Pero ese es el archivo que te mandé que estaba descolocado según tú, ¿no? La impresión que tú decías sí, que era más complicada. Eso es. Pero da igual porque yo lo recortaré y lo montaré, nada, es un par de hojas que están bailadas. Aquí no, contando los privilegios.
Ella lo tiene de las primeras. Bueno, la primera lo tiene, mejor dicho. Uy, qué calores me han entrado. Me cachis. Bueno, no lo tienes, Dunia, porque todavía no lo he enviado, ¿vale? Lo enviaré con la suscripción del mes de febrero porque se corresponde al mes de febrero, ¿vale? Dicen por aquí que te has arreglado y todo. No, es que esta chica va buenísima siempre. Esta chica tiene un estilazo, además de diseñar bien, tiene un estilazo y va buenísima siempre. Esta camisa la llevo 2 días con ella, o sea que me la habéis visto ayer. No, pasa nada. Ayer me la habéis visto hoy por la mañana. Luego me he puesto cómoda, me he echado una siesta. Estoy además pasando de un catarro horrible que parece que no se me va. Se ha quedado conmigo, no se quiere ir. Y nada, y me he vuelto a poner la camisa. Buenísima, buenísima. ¿Estás nerviosa? Hombre, siempre. Pero bueno, estando contigo se pasa mejor. Y además, como ahora mismo desde aquí no leo tampoco comentarios, entonces digamos que es como... Ah, pero sí los ves, ¿no? Sí los puedes ver. Yo te he puesto para que los puedas ver. No, no los veo. Y de hecho, mira, no voy a tocar mucho porque seguro que toco algo. Bueno, ahora no te nos vayas, que si no me da un yuyu. Bueno, te voy a decir una cosa, y es que me han pedido... para la gente que no esté suscrita, pero tú no debes de ser, ¿lo estás viendo en una, estás viendo por Twitch o lo estás viendo desde la aplicación? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me dices a mí? Sí. ¿A mí me dices? Sí. Yo estoy en YouTube, ¿no? Ah, no, espera, estoy en StreamYard. ¿En YouTube? Pero sin YouTube no estamos emitiendo. No, que me he confundido. En StreamYard.com. Ah, en StreamYard, vale. ¿No? Es el desde link ahí. Pero yo desde aquí no veo comentarios. Bueno, voy a poner una predicción que te voy a contar, que es una petición desde las seguidoras, ¿vale? Las seguidoras me han hecho hoy por mensaje privado una petición sobre una predicción. Yo ya la he puesto para que la gente conteste, sí. ¿Vale? Así que la gente que nos está viendo desde Twitch ya puede empezar a gastar sus puntitos y a apostar si se cumplirá o no esa petición, ¿vale? Decirte que te implica directamente y es algo que tú tienes, solamente tú tienes la culpa. Yo lo dejo ahí para que tú le des dando una vuelta. De esta petición, sí. ¡Ostras! No tengo ni idea. Ya me imagino, pero quiero que sea para ti una sorpresa la predicción. Se la he puesto 10 minutos. Mira, por aquí nos dice Encarna que le digas a tu marido que no entiende de moda, que con el look de zapata ibas guapísima. ¿Verdad? Con el lacito, con el coquetito así. Se estaba riendo de mí cuando hago las historias, lo que pasa es que, claro, no quiere salir. Paula, te nos quedas congelada porque debe ser que estás transmitiendo con wifi, no con datos, ¿no? Estaba riendo porque me decía que... Paula, no sé si me escuchas, pero te nos quedas congelada. A mí, por lo menos, te me quedas congelada muchísimo. Muchísimo. Y yo creo que es porque debes estar tirando de datos y estás en una zona que no tengas mucha cobertura. Hola, Raquel. Bueno. Creo que no nos escucha absolutamente nada. Sí, a Pau se le va la red, sí. El que monse, mientras que nos viene Paula, el que no sabes si has hecho bien. El que no sabes si has hecho bien. Bueno, mientras que se vuelve a descongelar, mientras que se vuelve a descongelar, vamos a leer para que lo sepa, que Noelia Scrapea dice que se fue, directamente se ha salido, que me encantan sus ilustraciones, las estoy comprando todas poco a poco. Bueno, para quien no la conozca, pues hay alguien que no la conoce, lo que voy a hacer es pasaros su página web para que podáis ver esos... Se me ha quedado dormida total,
Totalmente. Os voy a dejar ahí la página de Paraes para que podáis salir. Mira, vuelve a estar. Hola. Te decía que tienes malísima cobertura ahí o muy poquita wifi o datos porque te nos quedas congelada constantemente a todos. Ya, pues ahora tengo los datos del teléfono, pero ¿sabes qué pasa? Que estoy en un pueblo y aquí pues llega una compañía solo que es más móvil y funciona pues como el culín. A ratos ya días, ¿no? Porque yo tus directos Funciona coloreando fatal, te pero veo es bien. lo que hay. Yo tus directos coreanos los veo Pues bien, no será los por la mañana, veo por la tarde se ve que tal. ni pixelados ni a trozos. Por la tarde hay Pues más será gente en que por casa y a la lo mejor mañana tiran más de hay los menos datos gente ahí. conectada, no tengo ni idea. Desde luego, por la tarde. Claro, yo ahora he avisado a mis hijas y a mi marido que no usen internet, o sea, que no se conecten para nada. Pobres, pobres. Bueno, Y por te decía por ejemplo, aquí Noelia. ayer. Es que vamos con retardo y entonces nos montamos. Te decía que Noelia Scrapea decía que le encantan tus ilustraciones y que se las va cogiendo poco a poco. No te oigo nada. Madre mía, ¿qué entrevista va a salir? No te oigo nada. ¿Qué Te dice decía que Noelia? Noelia nos decía que se compraba tus sellos. Nada. Pues Nada, ¿tienes chica, cascos? qué lástima, de verdad. ¿Tienes Que cascos? se compraba mis sellos, Noelia. Un momento. Esto va a Perdonad, ser como pero voy a por los con la cascos. abuela de 90 Mira, años. me quito las zapatillas, estas de casa y voy corriendo descalza. Vale. En fin, vamos a sacarla mientras tanto, mientras que se vuelve a sentar. Esto va a ser, vamos, va a ser la entrevista más desastrosa del mundo. Gracias, Ale, por pasarte. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, ¿os quedan todavía unos minutos para ver la predicción? ¿O ya habéis terminado? Si os faltan todavía 5 minutitos para esa predicción. Lástima que no se pueden escuchar los audios, pero la pediremos que lo haga. Voy a ver si puedo encontrar la canción. Yo creo que no lo va a hacer, ahora que no está, no lo escucha, yo creo que no lo va a hacer. Pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos, que yo no lo tengo nada claro, la verdad. A ver que se me calle esto, que ahora voy a ponerme a hablar yo sola aquí. Vale, vamos a buscarlo. No sé exactamente de quién es, la verdad. La que ella se pone. Ah, ya está aquí otra vez. ¡Hola! Claro, Ya Maripaz, para sé eso os cuál traigo gente es, ya nueva. sé cuál es. A ver si te veo. ¿Que se está espiando o qué? ¿Se está espiando? Yo no, pero cuando has dicho algo de que a ver si lo puede escuchar, he dicho, ¿será algo de audio? Y digo, ya está, porque me ha mandado un mensaje antes. Elvi me ha dicho. A ver, la canción de ¡Qué Agapemu, yo me la bailo, no chivata! tengo ningún problema. ¡Qué chivata! ¡Qué Pero chivata! esta ha Eso sido no esta vale. mañana que he hablado con ella. Mira, por aquí O te dicen esta que mañana o sí. ayer. Ahora canto Necesitamos la fatal, ¿eh? canción. Sí. Ahora sí, Sí. Bueno, pues si me la ponéis la canción, necesitamos. Que te yo la bailo. acompañan, que van a bailar. Que sí. Hola, Cris Mapi. Venga. Pero yo no me la sé. Además, espérate. Espérate, que todavía no está la predicción, que si no, no dejan de votar. Espérate, espérate. Todavía no, todavía no. ¿Vale? Vamos a hacerlo mientras Ah, tanto. vale. Además, estuve investigando un poco, ¿eh?
¿Sobre qué? Estuve investigando acerca de la canción un poquito. Sí. Pues que es una canción originaria griega, sí. Y agapimú significa amor mío en griego. Y nada, fue una canción que la reversionó un artista, creo que fue en los años 70, una artista italiana, y luego llegó a España con Ana Belén, si no me equivoco. Carol Rovira, pero estás después. Y es una preciosidad. Aquí en el YouTube, a lo mejor la que a mí me gusta. ¿Sí? Sí, esa es la italiana, pero la canción que a mí me gusta, la que os puse el otro día, es la versión de Ojete Calor con Ana Belén, que es brutal, o sea, es buenísima. O sea, es ponértela por la mañana y de verdad, energía a tope. Vale, vale. ¿Está localizada para cuando termine la votación? No voy a cantar, ¿eh? Tú no digas nada por si acaso, mujer, que ya echan ahí sus puntos y esas cosas. ¿Pero tú me estás escuchando a mí lo que te he dicho o no? ¿O es que esto no funciona? Sí, te escucho, pero vamos como con retardo, o sea, vamos como lentitas, vale. Pero bueno, no pasa nada. Mientras que ya terminan de votar, vamos a comenzar la entrevista, que llevamos ya unos cuantos minutejos y al final nos hemos puesto en materia. Es que nos pasa siempre lo mismo, nos ponemos a cascar. Venga. Y se nos pasan los minutos sin más. Bueno, para quien no la conozca, ella es Paula de Paraes Oficial y vamos a comenzar esta entrevista. Espero que sea menos desastrosa que hasta el momento, que no se olvida de mí. Y eso ya ha sido lo mejor. esta me la guardo. Y te voy a hacer sufrir un montón. Pero... Y... Sí, te voy a hacer sufrir un montón. Es verdad que ni me he dado cuenta de los mensajes. Tienes toda la razón. Pero es porque estaba arriba preparándome. Entonces el móvil estaba por aquí y no, ni me he dado cuenta. Luego cuando he bajado, he visto a mi hija. Eso, bueno, yo no me repito. Que sí, que vale, que te perdono. Bueno, por aquí Madrigal Cook Nike nos dice que si Arrullo, porque se ha metido mientras que has ido a buscar las cosas, yo les he puesto tu página web para que pudieran ir bicheando y viendo tus ilustraciones. Entonces nos pregunta que si Arrullo es solo digital, y sí, Arrullo es solo digital. Sí. ¿Vale? Por aquí están echando de menos tus hijas. Mi primera colección 100% digital. Sí. Sí, por aquí un poco ponen, de cosita, porque es que si las traigo me montan aquí una. Aparte, mira, tengo tres trípodes aquí delante y con lo desastres que son me lo tiran todo. Que ya se cayó un foco, en fin, bueno, no. En fin, cosa de niños. Bueno, yo ya estoy viendo aquí el resultado, ¿vale? De la predicción. Así que antes de entrar en la entrevista, yo hice una predicción que era nos cantará el agapimú. Tengo que decirte que hay 5.500 puntos. 5.500 puntos, ¿vale? 5.500 puntos. 5.500 scratch puntitos, para ser exactos. Apostados, ¿vale? Es un 100% de los votantes han dicho que sí, sí, sí. Y es más, Ans Madre ha puesto 2.200 a que sí. Pero si es que yo soy un horror, yo os la bailo. Mira, un momento. Os la voy a bailar, que a mí se me da mejor bailar que cantar, porque rompo cristales y todo, ¿eh? Un momentito, vamos a ver. ¿Madre mía? ¿Estás escuchando algo? ¿Estás escuchando algo? No se me escucha. No, tú no, digo ellas, que no sé si escuchan ellas algo. A ver, ¿estás escuchando? Yo no escucho nada. Nosotras no. Sí, ellas sí están escuchando, venga. Agapimú. Ellas están escuchando la canción. Venga, que nos van a poner el copyright.
¡Anímate! Pero si no estoy escuchando nada, si no sé por qué. Pues te la cantas. No escucho nada. Pero yo necesito un poquito de ambiente. Ah, la canción no, la canción no la escuchan. Yo bailarla. La canción no la hacen. ¿Por qué no escucháis la canción si la tengo puesta? A ver. Yo sí tengo puesta. Venga, la pongo yo, que la tengo aquí. Vale. Un poquito, Venga. Que igual yo como tengo el micro, no se escucha. Pues voy a elegir el resultado del sí, sí, sí y completamos la predicción. Qué bonita. Vamos a hacer pausa con esta canción, que lo sepas. Ya está. Bueno, ¿no? Vamos a darle. Sí, es que cantar no me atrevo. Bueno, esto yo lo damos por válido. Yo creo que nuestros espectadores se pueden dar por satisfechos y lo damos por válido. Por aquí dicen, ¡bravo! Ahora venga, sí. Que mañana hago una historia bailando. Sí, agapibu. En vuestro honor. Y aquí una pobre que dice que se tiene que ir al baño. Que se tiene que ir al baño, que por favor que la hagamos ya. Hola, Bona, buenas tardes. Bueno, uy, vamos a igual llevo la bragueta abierta o algo. No. Vamos a comenzar. Es que... ¿Vale? ¿Qué? ¿Eh? No, nada, que digo, igual llevaba la bragueta abierta o algo. Tengo que ir al baño, no sé. Como va en retardo, ¿sabes? Estamos aquí. Sí, bueno, siguen diciendo que se congela un poco. Bueno, no vamos a poder hacer nada. Os pido mil disculpas y que lo entendáis. ¿Vale? Bueno, Paula, vamos a comenzar, ¿vale? Ya sí que sí. Vamos al tema. Venga. Bueno, cuéntanos, antes de dedicarte al diseño para scrapbooking, ¿a qué te dedicabas? Bueno, pues diseño gráfico e ilustración. O sea, era prácticamente lo mismo. Cuando tenía 23 años, tuve la oportunidad de entrar en sociedad con unos amigos y creamos una empresa de artes gráficas donde tenía maquinaria de encuadernación, de bueno, plotter de corte. Entonces, digamos que el salto al scrapbooking ha sido como muy natural. Porque herramientas, pues por ejemplo, a ver, os enseño. Por ejemplo, esto que es una laminadora, pues y yo la tenía de 2 metros de boca. Entonces, claro. Es como la misma maquinaria, pero en pequeñito. En cookie. Y me gusta mucho. Es lo mismo, pero en cookie. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en el scrap? Y poco a poco, bueno, yo llevo... En el mundo del scrap. Pues hará... Pues un año y poco. Bueno, sí, un año y poco. Entré gracias a una amiga, Juliana, de Juju Studio, que regaló a mis dos hijas... pues dos álbumes para que ellas colorearan y entonces ahí me enamoró. Dije, ¿esto qué es? Vamos. Y nada, ahí nada, me explicaba cómo hacía las cosas y yo, de verdad, ay, pues... y me enseñaba los sellos, me enseñaba las herramientas y ahí empezó todo. Los tengo aquí, los guardo aquí, en el armario scrapero. Que no sabré el nombre de la invitada. Lo tienes que ver justo abajo, es Paraes. Y deberías verlo sin ningún tipo. Se llama Paula, pero su empresa o su marca es Paraes. ¿Vale, Odil? Dime si lo ves. Justo al lado del mío. O sea, si el mío está aquí, pues el tuyo está justo. A ver, ahí. ¿Vale?
Sí, lleva poquito, sí. Aquí. Ahí. Vale, para quien no te conozca, ¿dónde no te puede encontrar? ¿En qué redes sociales? Con mucho retraso, Bueno, pues sobre todo en Instagram y ahora en Twitch. En Instagram me podéis encontrar como paraes.oficial con dos Fs. Y aquí en Twitch me podréis encontrar como paraes.tv. No he podido bueno, y en más sitios, ¿no? Porque Paraes es el nombre de un pueblo en Asturias. Entonces, bueno. ¿Por qué cuenta las cosas antes de que te pregunte? Pues puede que sí. No, la verdad es que no. ¿El qué? Pero ya te lo han preguntado. Por aquí os estoy dejando de nuevo la página de Paraes, ¿vale? Para que podáis. Podáis ir sin ningún tipo de problema. ¿Vale? No, decía que no contarás las cosas antes que te lo dijera. Que te pueden encontrar también en YouTube, aunque no tienes el canal muy activo, ¿no? Y por supuesto en tu página web, que ya he puesto el link. No, de momento no. Eso es. No, o sea, de momento YouTube no lo estoy. Llenando de contenido, tengo alguna cosita, pues por ejemplo para cuando participe en Crea en Casa, en tu feria virtual, y Nadie sin Regalo, pues ahí tengo cositas, pero no estoy, o sea, no tengo contenido de momento para YouTube. Es una marca súper pequeñita, súper, súper pequeñita, siempre lo digo, entonces, bueno, pues no llego a todo. O sea, sé que hay mucha gente que es alucinante, que, vamos, le cunde muchísimo el tiempo. Yo voy muy lentita. Lo mastico todo mucho. Vale. Nos dicen que no hablemos a la vez, Raquel. No hablamos a la vez. Lo que ocurre es que yo creo que como va con desfase, no sé si sois vosotras la que lo escucháis montado o no, me acaban de decir que se deja la postura que acaba de decir aquí Mónica. O sois vosotras las que lo escucháis así, ¿vale? En principio estamos intentando no hablar montada una de la otra, pero quizás con el desfase sí que es si os pausas. ¿Vale? Bueno, ya que lo están preguntando y ya que lo has dicho y he visto que hay una asturiana por aquí, cuéntanos ¿de dónde viene el nombre? Porque yo pensaba que era nombre y apellidos, pero ya nos has desvelado que no. Cuéntanos. Sí, realmente viene de ahí. Son nombres y apellidos. Ah. Lo que pasa es que... ¿Y coincide que, con un pueblo de Asturias? No quiero contar cosas mías personales, pero... y coincide con un pueblo de Asturias, eso es. Muy pero es que yo me bailé bueno. Los apellidos hace unos años. Entonces no coincide exactamente. No por nada, fíjate que qué buen juego, qué buen juego de palabras y demás. Bueno, mira, además lo voy a contar porque es bonito. Y mi madre se lo merece. Me puse el apellido de mi madre primero. Y mi hermano también. Ay, mira, me voy a emocionar, pero voy a cantar, por eso. La entonces, en su día, eso es. En entonces, su día ahora llevo el apellido de mi madre. Pero mola, yo en su día lo pensé, pero además yo quería ponerme de... Yo quería ser Arancha de Mendoza. ¿Por qué? Porque me sentía como si fuera un noble o algo así, ¿sabes? Como de realeza. Pues yo quería ponerme el de mi madre primero y además con D, de Mendoza. Arancha de Mendoza. Porque me sentía yo como importante. Luego no lo hice, pero la idea estaba. Pues sí. Pues fíjate que cuando me casé con mi marido y nos quedamos embarazados, y yo le dije a mi marido, digo, oye, si sale chico, tú pones el nombre, pero va primero mi apellido. Y si sale chica, al contrario. Pongo yo el nombre, pero tú pones el apellido primero. Y ahora se puede, ahora es si no, me dijeron que si no dices tú en qué orden, lo ponen en orden alfabético. O sea, que eso de que
el apellido de la madre vaya el segundo, pues ya no es como cosa obligatoria, ¿no? ¿Eso dónde? ¿En España? En España. Pues yo lo que tenía entendido es que era por defecto, si tú no dices nada, el primero es el del padre. Pues no lo sé, igual es en Aragón así, no lo sé, igual me estoy equivocando, pero no, creo que estoy, que no estoy equivocada. Creo que si tú no dices, Aragón. Si tú no, pues eso, no le dices en el registro cómo van. Creo que puede ser derecho foral, Raquel, lo siento muchísimo si se están sumando las palabras. Yo intento esperar a ver que Paula deja de hablar para hablar yo, porque vamos, yo la escucho con retardo y se me congela. Entonces, estoy intentando, como decía, esperar a que ella deje de hablar para hablar yo. Si se te sigue montando, actualiza tu... la aplicación, sale y vuelve a entrar, porque quizás seas tú, ya que no veo que nadie más me lo esté diciendo. ¿Vale? Sí, por aquí están diciendo todas eso, efectivamente, que por defecto es el de España, o sea, en España por defecto es el del padre, solo que digas algo, y como viene por aquí, en Aragón hay derecho foral, así que puede que sea algo del derecho foral de Aragón. Puede que sea por eso. O puede que yo me lo esté inventando. Oye, no voy a decir nada. Bueno, ya os he contado cómo has llegado a este bonito mundo, ¿vale? Que fue a través de unos regalos de una amiga, uh-huh, scrapera. Y cuéntanos cómo fue, uh-huh, el salto a diseñar. Si primero scrapeaste o si directamente has diseñado. ¿Cómo ha sido esa...? ¿Cómo has llegado aquí y cómo has empezado a diseñar? Bueno, pues realmente para dedicarte a algo primero tienes que tener pues un poquito de manualidad, ¿no? De saber cómo funciona. De hecho, a ver, yo me lancé con un mínimo de experiencia, porque también, fijaos, con un año y poco, pues tampoco puedo decir que tengo un bagaje scrapero. Es ridículo, pero como tenía conocimientos de artes gráficas, pues al final eso también ha ayudado a acelerar las cosas, pero sí que me, o sea, he intentado pues eso, tocar mucho material de scrap, hacer trabajos, es importante, y he tenido la gran suerte de tener a Arancha al lado, que le echo un montón de preguntas, o sea, a ti te he reventado a preguntas. Ya sabes que estoy encantada y todo lo que pueda te ayudaré y te diré. Tengo que decir que quizás, como bien dices, no tengas mucha experiencia en el tema de scrapear, pero no eres tallerista, tú eres diseñadora. Entonces, en diseño tienes mucha experiencia, tienes un bagaje muy, muy largo. Pues decías, desde los 23, 24 que empezaste a diseñar, son muchos. Bueno, no son muchos porque eres joven, que no vamos luego a tener, pero tienes experiencia en diseño gráfico. Joven, eso es. Bueno, tengo 43 años, entonces, bueno, ya sabéis que lo de la edad es como muy relativo, pero vaya, que muchas quisieran. Yo sí, también firmaba por tus 43, desde los, así es, diseñando. Oye, trabajar en casa, ojo con la silla, que es un, vamos, es un arma de doble filo. Mira, por aquí dicen que scrapear no, pero bien, pintar, pero, pintas, claro, de maravilla. Te vuelves muy sedentaria. Yo también estoy en una silla. Gracias, muchas gracias. Estudié ilustración en la Escuela de Artes de Zaragoza. Pues muy tranquila. Las sillas, ¿no? Me llama mucho la atención. Por aquí dicen que eres una cría y que eres muy joven, que lo sepas. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surgió diseñar para scrap? Muchas gracias.
Pues porque pues, diseñar pues me gusta un montón. O sea, surgió porque veía cosas y decía, bueno, qué maravilla. Y también me veía con posibilidades, ¿no? O sea, al final ves trabajos de otras personas que lo hacen de maravilla y tú, yo también quiero. Es que, o sea, es una cosa natural que te viene. El pensar enseguida, ostras, yo tengo medios para hacer esto. Y de hecho, hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes para la gente que empieza. Sí, tengo que decir que no solamente tienes medios, sino que tienes conocimiento. Es decir, como tú ya dices, tienes una formación profesional detrás que te apoya, ¿no? En esta andadura, ¿no? Evidentemente, no es empezar de cero. Eso es, eso es. Y cuéntanos, te decís a diseñar por Scrap y ¿por dónde empiezas? Es como, a ver, temática, dibujos, me apunto, ¿qué hago? ¿Analizo el mercado? No sé, ¿cómo funciona? Pues temática. Empiezas por la temática, una temática sugerente que te inspire, porque al final estás hablando de creatividad. Entonces, si tienes la desgracia de que te encarguen un trabajo que la temática no te gusta, pues mira, lo sacas como puedes. Hay que tener recursos para todo. Pero en este caso, pues nada, eliges una temática que te guste. Y luego, por ejemplo, pues también, yo qué sé, si la colección de Arrullo es... tengo un producto en, porque Paraes no solo lleva Scrap, también lleva otros productos. Vamos a hablar. Entonces, tengo un producto en el que tengo unas ilustraciones que son. ¿Sí? ¿Sí? Que vamos a hablar de otros productos de Paraes. Bueno, sigo, continúo. Pues eso, y tenía unas ilustraciones. Ah, vale, vale. Bueno, pues tenía unas ilustraciones que eran maravillosas y eran de temática bebé. Y digo, bueno, pues, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es fatal, ¿no? Fatal. Es como el teléfono alcacharrao. Ay, por favor, lo siento. Intentaré llamar a más móvil a ver si me dan mejor cobertura. Bueno, tenía este producto con unas ilustraciones maravillosas y digo, oh, ¿cómo que no? Claro que estoy conectada. Pero estás con datos, no estás con cable. Para latencia. Me has dicho que me pusiera con datos y yo obedezco. No, porque a veces la wifi tiene mucha más latencia que los datos. Me voy a poner... Pero estás con el móvil, estás con el portátil. No te preocupes, no pasa nada. Que se les ha quedado de repente. ¿No lo toco? Oye, pues aquí... Mira qué mona ella. ¿Por qué no probamos a salir y entrar? Pero prueba por wifi. ¿Me oye? Prueba con la wifi, a ver si con la wifi va mejor. Venga, que salgo y entro. Venga. Venga. Vale. Vaya. Bueno, pues nada. Hoy no sé si conseguiremos hacer o no la entrevista, porque esto es como así de así. Bueno, pues mientras tanto lo enseño y hasta que otra vez. Con rapidez, por Dios. Bueno, pues ya estoy. A ver. Fíjate que otras veces. Sí, es tu red que va hoy un poco así tremendita. Total. Me ha encantado esto. Hago chas, pero ahora ya bien, ¿no? A tu lado.
Puedes ir tras de mí, pobrecito de ti. ¿Cómo se llamaban? Esto era muy de los 80. Cristina. No me puedes atrapar. Objetivo Birmania, puede ser. No, Cristina y Alex. Ah, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Alex y Cristina. Bueno, vamos a intentar hacer esta entrevista con la buena intención que le ponemos siempre a todo. Y a ver si eso nos queda esta mañana colgada. El anterior congelado estaba más mona, tengo que decirlo. En este no. Parece como cuando haces 1, 2, 3, mira otra vez. Y cada vez que miro está en una pose. 1, 2, 3, vuelvo otra vez. Está en pose, pero se me mueve por poses. ¿A vosotras qué? Esto que hablar ratos. ¿Sí? Oye, voy a... ¿Estás cerca del router de donde esté la wifi? ¿Ah? ¿Ah? Estoy haciendo poses. ¿Ah? ¡Llega eso ahora! Estoy cerca del router, lo tengo aquí al lado. Voy a preguntar a ver si hay... Voy a preguntar a ver si alguien se me está colando en la red. Un momento, por favor. Dale. Un momento. Venga, mientras que ella va, os voy a hacer una encuesta. Porque yo creo que sí, que sus hijas están viendo alguna serie en una plataforma de estas de series. O descargándose una peli o algo. ¿Verdad que parecía el 1, 2, 3? Un rostro otra vez. Y estaba cada vez que estaba en una pose. Pero ella en cada pose más guapa. Encima eso. No, hombre, no. O sea, una invitada que no nos hace ni caso. Y ahora... Vale, ya está. Bueno, ha regresado ya. Sí. Había alguien... A ver. ¿Había alguien usando la wifi? Pues tenía a una de mis hijas jugando a Roblox, que me parece que se llama. Pero me ha dicho que no estaba online. Pero bueno, por si acaso, le hemos pedido que quitara el juego. Ya va a dejar de quererme. Roblox, ya no me la va a juntar. Roblox, creo. Y va a dejar de quererme y va... Pero es que no sabe con quién estoy. Ah... Mira, por aquí te hablan del producto estrella que vamos a hablar luego, de esa pasta de secado al aire que la han probado hoy y están encantada. Carmen, punto a punto. Pues si alguien no sabe lo que es, os voy a pasar ahora mismito el enlace de esa pasta mágica al aire, que luego vamos a hablar con ella porque ha sido un éxito total. Se ha agotado varias veces en Amazon, solo la podéis encontrar en Amazon, ¿vale? Os dejo el link. Sí. Es una masa que no pesa, que tiene un pequeño olor a vainilla, que la puedes utilizar para moldear como están diciendo, como pasta al aire, ¿vale? Como masilla al aire. Yo la he utilizado en moldes. Tengo pendiente de enseñaros varias cosas que he hecho con esa pasta. Como habéis visto, Paula, que se ha vuelto a quedar congelada, ella la ha utilizado para hacer como moldes de galletas, un montón de cositas. También hicimos en la feria de análisis un regalo, unos charms buenísimos para decorar lápices y para los lomos de los álbumes. Yo lo he usado para un lacre también, para un sello de lacre. Y, bueno, también sirve para pegar y para darle volumen a nuestros proyectos de scrap. Y lo mejor, cuando se seca, se queda como si fuera una goma eva o un foamiral, que no pesa absolutamente nada. Entonces, puedes poner un montón de cosas que tu proyecto no va a pesar. ¿Vale? Por aquí están hablando. Vale. Bueno, voy a hacerte la siguiente pregunta, Paula. Espero que te llegue en algún momento. Eso es. Y porque no, ni siquiera te veo a sentir, te ha vuelto a quedar congelada. Si vemos que esto sigue así, probamos en otro día, en otra hora, porque es que igual... Quitamos el video. Antes, o que los pueblos no llega igual, y lo mismo si tienes tormenta, viento, lo que sea hoy, no es que te estén tus hijas jugando, igual por eso te llega peor. No.
No hay tormenta y no hay viento. Gracias por el parto meteorológico. Se me acaba de apagar un poco. Se me acaba de apagar un poco. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar un poquito. Vamos a hablar, pues decías que Paradise tiene más cosas que una que las colecciones de Scrap. Vamos a ver si te parece bien la primera colección de Scrap, ¿vale? Venga, lo que voy a hacer es quitarme la cámara, ¿vale? Porque creo que gasta un montón de datos. Total, que ya me habéis visto. Ay, chica, ahora no. No, hombre, mujer, ¿cómo te vas a quitar la cámara? Me quito la cámara y yo. No, mujer. Para que haya mejor. Mientras tú enseñas papel, yo me quito la cámara. Estoy hablando con un cuadrado negro. No tiene ningún sentido. Se me deja hablando con un cuadrado negro. O sea, salida de mí. Que tío, me pone a hablar con un cuadrado negro. Habéis visto lo que es la confianza, ¿no? Ay, señor bendito. A mí si no, si te pongo congelada, la entrevista a ti tan estupenda. Que parece que esto funciona mejor. ¿Cómo? ¿Lo hacemos por la mañana? Y así tenemos el wifi completamente para nosotras. ¿O prefieres seguir? No, es que por la mañana no puedo. Yo llevo la misma camisa, no me la cambio. Ah, bueno, es verdad, claro, cierto, perdón. Cierto, ella lleva su camisa blanca, lleva la camisa blanca y con ella la entrevista. Bueno. A ver qué ha dicho igual. Carmen, buena idea. A ver qué ha dicho Carmen. Para que parezca el mismo día. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar y si no esto, sino que ponemos una foto de ella. La verdad que no nos deja porque tendría que ser que hablase yo. Ah, bueno, puedo hacer una cosa, puedo poner como bueno, pero tiene que salir el cuadrado negro sí o sí. Yo sigo moviéndome, ¿eh? Yo sigo viva. Bueno, yo voy a empezar a ver la colección. Ella sí puede que hable. Cuando ella hable, pues yo la callo. Bueno, no se queda así como si estuviera transmitiendo algo. Ahora se te escucha. ¿Esta es Chili, tu primera colección pero de es que Scrapbook? No se me oye, ¿no? Sí, ahora sí, habla ¿no tú, se habla escucha? Tú. Sí. Venga, pues nada, esto es Chibi. Esta es Chibi, que fue la primera colección y que gustó un montón. De hecho, Chibi sigue total, o sea, se sigue vendiendo como el primer día. O sea, es una colección que ha gustado un montón, un montón. Estoy muy contenta, las muñequitas han tenido muy buena aceptación y por eso esta colección pues también va a ser con estos muñequitos tan, tan simpáticos. Y además de Chibi, colección en papel, sus laicas y demás, luego sacaste a las doñitas, que para quien esté ahora mismo trasteando en su página web, que os la voy a volver a poner, ¿vale? Para quien esté trasteando su página web, vais a ver que tiene cuatro doñitas, son cuatro sellos digitales inspirados en estas muñecas y en cuatro scraperas. Eso es. Vale. Después de Chibi. Me viene el respaldo que me voy muy para atrás. Después de Chibi, como colección impresa, porque Arrullo nació antes, pero como la colección impresa llega Hispania. Hispania es una colección que es muy importante para mí. Tanto Chibi como Hispania, yo no soy la ilustradora, aunque soy ilustradora, pero creo que cada uno en estilo, ¿no? Chibi tiene
un trazo muy oriental. Hispania, por ejemplo, tiene un trazo también muy occidental, y se la encargué las ilustraciones a Ana Sanfilippo, que también es profesora de hacer patrones. Tiene un curso en doméstica, por si lo queréis mirar. Vale. Y es buenísima. Entonces, nada, le encargué, le di toda la documentación, porque ella es argentina, ¿sí? Ella es argentina, entonces digamos que el traje o la mujer española, cómo se vestían las mujeres, pues no tenía mucha idea, entonces le facilité mucha documentación. Vale, bueno, es una colección, tanto esta como Chibi, que podemos decir que son un poco atemporales, porque tiene una temática que no va determinada en el tiempo, como pudiera ser... Uy, ¿se vuelve a conectar para eso? Con otro móvil. Como... Hay dos paraes ahora mismo. Bueno, pues yo voy a continuar. Ella, si en algún momento veo que habla, escucho su ruido. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Es que estaba hasta ahí, es que fíjate, se había congelada. Oye. Que teníamos dos paraes. Sí. Pues estaba yo hablando de Ana Sanfilippo y alguien ha cogido Mecha, algún robot de esos digitales. Pero ahora se me oye bien o no. Yo no sé ni dónde me he quedado, porque estaba yo aquí dando un discurso precioso. En que como ella es argentina, le mandaste un poco los diseños de los trajes españoles para que ella pudiera inspirarse y bueno, de hacerlo, digamos, en ese sentido. Eso es. Eso es. Y nada, yo le dejé libertad porque hay algunos trajes que sí que es verdad, pues ella se ha permitido ciertas licencias, no son trajes hechos a rajatabla como eran. Entonces, pero bueno, eso es pasión de cada ilustradora. A mí me parece que cuando una ilustradora o un ilustrador trabaja, le tienes que dar cierto fuelle, ¿no? O sea, que tenga libertad, porque si no es como... Aparte ella tiene un estilazo que no quería yo intervenir demasiado. Luego sí que es verdad que ella trabaja con una paleta de colores muy fuerte. Ahí es donde entró Arancha. Cuando le pregunté, oye, ¿qué te parece Hispania? Y me dijo, ¡wow! ¡Wow! La paleta de colores un poquito atrevida, ¿no? Intensa. Y yo ya notaba que intensa. Y claro, pues tenía el, digamos, el feedback de varias compañeras, varias amigas, y dije, ojo, que aquí algo no funciona. Y tú me pusiste en contacto con Laurita Balboa, porque me dijiste que ella, al trabajar con American Craft, que es una marca que trabaja con colores muy potentes, pues ella sí que iba a ser objetiva con los colores de Hispania. Y me dijo, no, Paula, corazón, hay que bajar, es demasiado. O sea, ella, por ejemplo, había un verde en Hispania, que era un verde hierba, y me dijo, esto no lo veo. Y siempre me acordaré que me dijo, mira, es el verde de la bandera de Andalucía, pero ni por esas, no te lo recomiendo porque no es... Es un verde como muy scrapero. Y entonces ahí modifiqué toda la paleta de colores y le pedí permiso a la ilustradora. Porque claro, yo ya estaba metiéndome en su trabajo. Sí, bueno, también te recomendé a Laurita Balboa por su profesión de fotógrafa, que evidentemente a la hora de equilibrar o tener lo que es el pantón bastante equilibrado, pues sí que es bastante más... con un criterio más profesional que el que podamos darte nosotros como escrapera, ¿no? Eso. ¿Continuamos? Ella habla un lenguaje, pues eso, pues profesional. Sí, continuamos, corazón. Arrullo. Bueno, pues Arrullo es mi primera colección totalmente digital. Lo que os estaba explicando antes, pues tengo un producto que es para bebés y que el packaging de ese producto lleva unas ilustraciones de bebé que a mí siempre me han encantado. Entonces dije, a ver, tengo las ilustraciones, pues las recojo y
y hago con ellas una colección de bebé. O sea, estamos siempre en el mundo paraes, ¿no? Entrelazando productos. Entonces, este producto salió a raíz de unas ilustraciones que yo ya tenía. Por eso, cuando os he dicho antes, ¿no? Hay que primero buscar la temática y luego, a partir de ahí, hacer la colección. Bueno, pues en este caso, valga, pues, al contrario, hice lo contrario. Tenía unas ilustraciones e intenté adaptarlas para una colección de bebé. Sí, parece que ahora con esa última, cuando te han echado y has vuelto a entrar, parece que las escuchas mejor y te vemos mejor. Oye, este, pues muy bien. El producto que dices de Arrullo, lo enseñaste, bueno, el producto no, ese mark que tienes con tu marca, porque como decimos, para ES funciona, sus colecciones impresas están ahora mismo en diferentes tiendas, luego está para ES o tienda de Exi, donde hay productos estos digitales que estamos viendo, y luego tiene para ES en Amazon, donde se me acabo de mandar el enlace para encontrar la masilla, que lo voy a volver a enviar por si acaso, y además tiene una serie de productos como ese cuadro de bebé para personalizarlo. No sé si tienes alguno cerca ahora que lo puedas enseñar o te he puesto en un compromiso. No, o sea, sí que tengo, pero no, si queréis lo voy a buscar. Es un marquito para imprimir las huellas de los bebés. Y eso es un producto también exclusivo de Amazon, junto con la masilla. Lo que pasa es que la masilla ha gustado tanto que seguramente pues eso la distribuye también en tiendas. Vale, preguntas, la masilla vale para Juan. Mirad, la masilla, yo tengo que enseñaros una cosa para que lo veáis, ¿vale? Que os lo voy a contar así en plan spoiler. La he entintado como os ha enseñado Paula, la he aplastado como si fuera con la cocina, ¿vale? En lugar con un rodillo, con la placa de... Ah, como si fuera 3D, sí. Como si fuera 3D, sí. La posibilidad y además adhiere, ¿vale? Y además adhiere, o sea que sí que sirve. Claro, si se distribuye a tiendas, sí, llegará a más sitios, seguro. Eso es. Seguro. Además, es un spoiler. ¿Sí? No, les estaba diciendo que como iba a contar una cosa y al final no lo he contado, pues digo que se quedan sin spoiler. Vale. Bueno, vamos a continuar para que vean un poquito ilustraciones tuyas de sellos digitales. Solo os he traído un par de ellas para que los podáis ver, para quien no la conozca, una idea. Pero tiene un montón más. Como digo, también tenía las doñitas y tiene uno último que podéis ver en redes sociales, que es la bailarina. ¿Vale? Vale, la voy leyendo. Y este otro también, que tenéis los tutoriales para pintarlos en su canal, ¿vale? Y, en principio, hasta aquí vamos a ver de productos de paraes, porque... Arguiñano. Hoy novedades ricas, ricas. Espero que lo estéis escuchando. No sé si lo están escuchando o no, que no lo pongan, porque a veces creo que no lo escuchan. Uy, a mí sí me ha ido ahora esto. Vale, perfecto. Pues he puesto una encuesta que era si iba a continuar... Si va a lograr hacerte la entrevista y he puesto a este paso no, sí, pero de aquella manera. Tengo que decir que han votado sí, pero de aquella manera. Ahora ha sido Nata Esper la que ha contribuido con 600 puntos al canal y es sí, de aquella manera han votado 17 votos, 11 personas. O sea que tela marinera. Bueno, yo si queréis repetir la entrevista, se repite, ¿eh? Eso ya que no sea por eso, ¿no? Claro, bueno, pues ahora que ya hemos contado un poquito cómo has llegado a este mundo, qué colecciones tienes, tus sellos digitales y demás, hoy nos traes muchas novedades.
Sí, y muchas ideas. Muchas ideas. Nos ha desvelado, hemos tenido la primicia y la suerte de poder enseñar en las Scrap News las ilustraciones que dan vida a esta primera colección que sale ahora y que además están ambientadas en scraperos, ¿no? Así que quien no las haya visto, les invito a que vayan a ver las Scrap News porque hoy justo estas ilustraciones como tales no las vamos a ver. Pero Laura ha tenido la deferencia de ofrecernos, como digo, en exclusiva, los papeles de la colección, algunos, por lo menos unos cuantos, de esta colección que se viene para allá dentro de muy poquito, ¿no? Eso es, para febrero. ¿Tienes? Para febrero, nos quedan dos semanas. Como el 80%. Sí, creo que lo que vas a enseñar es el 80% de lo que es la colección. O sea, que prácticamente es una presentación. Nada de spoiler, aquí presentamos. ¡Ole! Así que, bueno, pues gracias. No sé si estáis preparados o no, espero que sí. Ya podéis empezar a comentar, a poneros de los nervios, porque vamos a ver en primicia, como decía, los primeros los papeles de Chibi Primera Comunión. Quiero que lo vayan viendo y que tú vayas comentando pues qué significa para ti ese papel, qué significa para ti ese papel, cuál es, venga, el motivo de ese diseño, lo que sea, ¿vale? Por aquí están preparadas, sí, vale, pues perfecto. Venga. ¿Estáis preparados? ¿Listos? Pues vamos allá con Chibi Primera Comunión. ¡Bam! Bueno, pues esto es uno de los personajes que aparecen, concretamente está inspirado en Alex de Scrapéalo. Luego entenderéis por qué. Bueno, aparte que yo los adoro, a Sara y a Alex, son fantásticos los dos y además muy profesionales, o sea, lo tienen todo. Y nada, pues esto sería, ¿os acordáis de Chibi, ese papel que os encantó? Ahora no lo tengo por aquí, me cachis. Que era pues Gloria, era la muñequita de Gloria, centrada y bastante grande. Estos papeles, sí, están creados principalmente pues para hacer portadas de álbumes. Los ha utilizado un montón de gente y como funcionó muy bien ese papel, he querido hacer la versión de comunión. Guay. Vale, pues seguimos, voy a quitar la ampliación y seguimos con el siguiente. Esta es la versión femenina y esta es Sara. Descrapéalo. Y bueno, esta muñequita es estupenda. Dos niños más y dos niñas más. Eso es. Yo los tengo aquí si los queréis ver, ¿eh? Venga, sí, sácanoslo y así los vemos. Venga. ¿Veis? Este está inspirado en Luis de la tienda Piedra, Papel y Tijera de Zaragoza. Y aquí tenemos a Adrián, que está inspirado en Adrián Galgo Valiente. Son dos personas que, pues para mí, pues tengo muy buena relación. Me han apoyado mucho, me dieron la idea también, porque desde que conocieron Chibi, ambos me dijeron, oye, pero estas muñequitas las tienes que sacar en chico también. Entonces, nada, pues como todas las muñequitas que saco, pues están inspiradas en gente que conozco, pues me pareció bonito el seguir. Pues, un guiño. Eso es, hacer un cariño a gente que aprecias. Y luego, vamos a ver, tenemos aquí, a ver, esta de aquí está inspirada en Mónica, tiene un canal pequeñito, Scrap Talent, la adoro, es una bellísima persona, hablo mucho con ella y luego tiene muchos conocimientos de dibujo, en fin. Es adorable, de verdad. Buena persona. Y aquí tenemos, mira, a Grace,
Yo te amo a ti, dice. Claro, que hacen Ahí trampas, se cambian el la nombre tenemos. al Eso Instagram y es. ya nos despistan. Sí. Y bueno, y esta es Grace de Coquito Love Scrap. Bueno, espera que ahora se ha cambiado el nombre de la cuenta. Craft Coquito Craft Lover. Lover. Antes era Coquito Scrapero y ahora Coquito Craft Lover. Y bueno, pues ella lo mismo. Bueno, son personas que me han llegado, o sea, bueno, pues te vas cruzando con gente que le coges mucho cariño y además también es gente que admiro, o sea, que como scraperos y scraperas, de verdad, es que son admirables todos. O sea, Grace, por ejemplo, tiene una manera de usar los acrílicos que es una pasada. Hace unos layouts, o sea, la creatividad. Y nada, y me sirve pues de inspiración. Al final, si estás trabajando en una cosa personal, te salen como los trabajos mucho más redondos. Si trabajas impersonal, pues se nota. Yo creo que se nota ahí. Sí. Vamos a seguir descubriendo nuestra chibi comunión. Vamos a ver el primer papel. Espero que estéis tranquilitos y sentados. Bueno, este es uno de topitos que quizás Pero si no no sé. sea. Es un ¿Qué? papel bastante suavecito. Siempre, en todas las colecciones, siempre tiene que haber papeles como muy protagonistas y luego papeles que sean un poquito más delicados, ¿no? Como que no compitan tanto con los otros. Ese es un papel que es todo tipográfico. O sea, tiene mi primera comunión, es que se ven súper chiquitines. Es una microfantasía. A ver, yo igual os lo puedo Se enseñar más distorsiona fácil, así que mucho. eso es una microfantasía. Eso, ahí se ve. Entonces, nada, de lejos es una textura, pero cuando acercas el ojo o acercas el papel, ves que tiene ahí una microfantasía donde pone mi primera comunión. Y está Eso es. trabajado con la tipo fotografía de la colección y con los colores de la colección, que son neutros. Para que no sea ni de chico ni de chica. Eso es, Vale. para salir un poco de lo que es rosa y azul. Venga, ese Topitos papel así salteados. son topitos. Eso es. Y nada, estos papeles, bueno, yo los adoro, porque además, no sé si os pasará a vosotros, pero cuando te sobra un papel de estos, lo puedes perfectamente usar para otros proyectos. Cualquier cosa. O sea, yo me Eso es acuerdo de verdad. Sami Garra en su colección Lazos, que aluciné, digo, wow, o sea, hizo un proyecto para Halloween, donde usaba lazos para Halloween y le quedó estupendo. O sea, es que una colección, por ejemplo, esta de mi primera comunión, pues estos papeles son polivalentes, ¿no? O sea, los puedes coger y trasladar a cualquier otro proyecto. Y a mí me A un encanta. cumpleaños, a bebé, a cualquier cosa, porque son, al final, son A lo papeles que con unos sea. patrones que no tienen nada de temática. Si te gusta la paleta de color, pues a por ello. Eso es. Este a mí también me ha gustado un Este montón. es un bichí en diagonal y tiene un color neutro. Tiene un Es color como un café neutro con leche, y me así un nude parece. oscuro, un tierra, no sé. Eso, es un color. Estos colores combinan con todo. ¿Por qué? Fácil. Porque la composición que llevan cuando coges el color y lo descompones en cuatricromía, tiene todos los colores. Trabaja CMYK. No, no trabaja al 100% en todos los colores, que te saldría un color oscurísimo, o sea, un negro, pero tiene, pues, yo qué sé, un 20% de cian, un 15% de amarillo. Entonces, es un papel que le pones al lado un papel rosa y te va a combinar. Le pones al lado un azul y te va a combinar. Es un comodín. Claro, está muy bien pensado. Y este es como más suave, pero exactamente igual, es como de topitos, ¿no? Como en un nude y ese color un poquito más. Eso es.
Este es un patrón en diagonal de topitos. Así como el otro era como más a mano alzada, que era más orgánico, este sí que es más cuadriculado. Lo que pasa es que no se ve nada, pero bueno, no pasa nada. ¿No lo ves tú? Ah, vale, es que claro, yo lo veo en un cuarto de pantalla. Me imagino que vosotros lo estáis viendo, eso es. Vale. O sea, hasta ahora lo que hemos visto, vale. Este es un... Estamos viendo un poco los básicos, ¿no? Eso, el papel es como más básico. Este es un papel que a volar tenía un papel que es que me encantaba y es muy similar a este. O sea, yo me he inspirado totalmente en ese papel. Creo que, sí, me gustó que en esa muchísimo. Colección se trabajaba, sí, eso es. Creo que en esa colección se trabajaba con 5 colores y ahí he puesto 4, he quitado ese asalmonado porque, bueno, prefería darle tirarlo más azules y eso. Bueno, es que aquí en España hay marcas muy buenas, muy, muy buenas. Creo que aquí están diciendo mucho, o sea, que les gusta mucho. Aquí ven un mar, yo también lo veo, la playa. Una playa con el mar, el fondo, el cielo. Y a mí este efecto acuarelado, degradado, difuminado y tal, me parece una pasada de bonito. Eso es. Y da mucho juego. Sí. Estos papeles, o sea, es que son muy fáciles de trabajar. Luego hay papeles como súper complicados, ya luego los que vayan apareciendo. Y, por ejemplo, en Hispania, el primer papel de todos, ese papel era dificilísimo de trabajar. Que bueno, claro, hay escraperos, eso es, el de los volantes. Tú, cuando haces una colección, tienes que pensar en que la va a recibir mucha gente. Gente que igual es su primera colección y gente pues que por sus manos han pasado pues 30, 40 colecciones o 50. Oh. Entonces, claro, o 1000. Entonces, claro, tienes que uy, ofrecer perdón. De todo. Bueno, pues seguimos. Este y otro que hay, a mí este me encanta. Eso es una puntilla, pero estoy viendo, se ve lo de, que, bueno, es una puntilla y tiene, o sea, tiene un detalle que es precioso. Este papel lo estuve trabajando con Alejandra, algo más que scrap. Se lo mandé y ella me dijo, oye, esto, colócalo arriba y abajo, porque así se puede recortar las tiras y se aparece mi primera comunión para un lomo. O sea, si tú trabajas codo con codo con scraperos, o sea, te dan ideas maravillosas. Y este papel, por ejemplo, tiene mucho de Alejandra. Mira, este dedicado, que es otra a que, ella. Que también. Sí, bueno, ahí Alejandra ha participado en este papel. O sea, tiene mucho de Alejandra. Además, ella es catequista, o sea, le pasé la colección, estuve hablando con ella, qué le parecía. Este papel es precioso, es figurativo. Así parece que no tiene, que son puntitos, pero realmente si te acercas son ramitas son de hojitas. Olivo. Eso es. Se ve perfectamente, ¿eh? O sea, yo creo que según se ve, se intuye. No sé, que nos digan por aquí qué les parece, pero yo creo que sí, que se ven perfectamente que son ramitas. O sea, que... Eso. Gracias, Carmen, no te preocupes. Gracias, Mónica, también por hay papeles que son... Pues eso, que hay papeles que son no figurativos, como el bichí, o sea, que no tienen figuras reconocibles. Y hay otros papeles como este que se trabajan pues con pequeñas figuritas. Pues eso, por ejemplo, este de las ramas de olivo me parece espectacular. Este es uno de mis favoritos, por el tono que tiene y por el contraste que tiene. Vale, seguimos. Uh-huh. Este es el de las palomas. Aquí, así también lo mismo, desde lejos pues hace como una especie de trama, pero cuando te acercas
pues son todo palomas encajadas unas con otras. Y la paloma en el pico lleva otra ramita de olivo. Se lo he dejado así a posta para que lo vieran, porque es verdad que en este sí que, si no te fijas mucho, la paloma puede pasar desapercibida. Con diferentes tamaños, diferentes direcciones, y es verdad que este queda como desapercibida de lejos, no es tan llamativo el patrón. Eso es. Este. Este es un clásico básico, o sea, es total. La maderita que queda ideal. Y este es el del cáliz. Son cálices con la hostia. Igual, de lejos quizás no se aprecie, pero de cerca, ahí tenéis ese cáliz con su hostia consagrada con la cruz. Eso es. Que de nuevo, pues, unos tonos. Igual, aunque sean verdes, son bastante neutros, con ese toque amarillo para dar un poco tal. Incluso de lejos puede parecer hasta una flor. Si no te fijas mucho, puede parecer hasta una flor. Y creo que esos son unos estampados o unos patrones bastante compatibles con muchas cosas, porque no son extremadamente de comunión, en plan, ¿no? Un poco como que claro, deja la imaginación. Eso es. Yo lo que quería también... quería huir un poco de lo que ya se había hecho, porque, que no digo ni que sea mejor ni peor, es simplemente diferente. O sea, hay muchas colecciones de comunión pues, que llevan las figuritas, la casita, es otro tipo de papeles. Y yo quería una colección un poco más, más tranquila, ¿no? Más... más suave, ¿no? Es que no lo más sé neutra. Explicar. Sí, más neutra. Eso. Bueno, veo que las alarmas no han sonado, así que voy a darle las gracias a la Pitufa Simpática, a Devo Lokitek Scrap, a Magitam y a El Eco y Sita Artesanas, que no sé si seguirán o no aquí, por darle a seguir a mi canal. No, recordaros simplemente que podéis suscribiros de forma gratuita con Amazon Prime, así que si todavía no lo has hecho y te apetece, pues puedes hacerlo. ¡Uf! Se me dio otro foco. Chicos, nos están echando, ¿eh? Se me acaba de apagar otro foco. Es que los tengo con batería. Y se bueno, me ha ido... Vamos a ir rápido. Este, exactamente igual. Aquí nos engaña la vista un montón. Este es un azul. Este papel solo tiene cian. O sea, es cian y luego tiene las crucecitas... Esas a mano alzada y se ha ido el papel. Se ha ido el papel totalmente, se nos ha quedado. Eso soy yo, porque estoy haciendo cosas a la vez y pensaba que no afectaba. Porque otra vez lo he hecho y pensaba que no afectaba, pero parece ser que sí que afecta. Vale. Luego tenemos aquí unos cuadros, un tartán. Bueno, como curiosidad diré que la parte de abajo está hecha a mano alzada y las líneas diagonales, las líneas verticales, eso, están hechas con bordes rectos, o sea, no tiene nada de trazo manual. Y me encanta. Le quité rosa. Las verticales están hechas a mano y las horizontales están hechas con regla. A mano alzada, fra. A mano alzada tienen una textura así como de acuarela. Y este papel creo que está... Me parece que te he pasado una versión anterior. Antigua, porque me lo recuerdo... con menos rosa salmón. Vale. Mira, por aquí nos hacen una pregunta muy buena, la monada de Silvia, porque dice que te ha debido ser muy complicado crear esta colección cuando, por ejemplo, con una temática como puede ser comunión, boda y demás, digamos que ya está todo inventado, ¿no? Que hacer algo diferente para sorprender al mercado o que tenga más variedad es difícil. ¿Te ha costado mucho? Es complicado, pero si os dais cuenta,
es simplemente simplificar lo que hay. O sea, es eso. Pero sí que es verdad que a ver, ser siempre, ¿cómo diría? Sacar siempre colecciones como muy rompedoras es complicado. Puedes sacar un par de papeles que sorprendan, ¿eh? Y en este caso, pues eso, las colecciones de comunión que yo he visto, ojo, que igual el mercado es muy grande, igual hay por ahí colecciones que se parecen a este estilo, pero yo no lo había visto. Entonces digo, oye, pues a mí me gustaría, si, bueno, mi hija dentro de poco comulga, entonces digo, pues me gustaría unos papeles así. No sé si y tenemos... Oído. Perfectamente. Este. Tenemos este papel que, bueno, este también es una microfantasía y aquí tenemos, pues bueno, una despliegue de medios. Tenemos de todo y este papel me encanta. Me parece, bueno, que para un lomo o para darle... pues es un poco de vibra a una parte del proyecto, pues puede ser muy bonito. Tiene, bueno, un poco para darle un poquito de... más de vida, ¿no? Con estos, parece como que este papel tiene más vida, tiene más energía, estas ilustraciones como diferentes, ese patrón totalmente distinto. Los peces cada uno para ¿no? También. Eso es. Y además este papel es inconfundible, que es de comunión, vaya, o que tiene... o que es religioso, o sea, ahí sí que esto no tiene duda. El de cuadritos de antes, pues podría pasar de papel de otra cosa, pero desde luego este es puro y duro porque es un papel figurativo, o sea, aquí sí que tienes elementos que llaman a la comunión o llaman al ámbito religioso. Pues aquí Elvira hizo ya varias cosas, primero se quiere morir por un papel, pero luego además ella ya está proponiéndote diferentes productos o complementos que luego nos vas a decir si quieres, si hay o no hay, porque ya los quieren Velum. En Velum, vale. Y este papel me parece, es que este papel es total. Buenísimo. Porque tiene la monjita y el cura. O sea, y no sé, es como un guiño, pues eso, a toda esa gente que te ha acompañado, que está ahí, que no es la... Bueno, el cura igual sí que es muy protagonista, ¿no? En una comunión, pero digamos que es gente que te ha ido acompañando en toda la catequesis, pues que se quedan en un segundo plano y me parecía bonito pues incluirlos, ¿no? Mm. Además de una forma simpática, porque es que las figuritas... Mm. ¿Y este es el otro papel? Este es el otro papel. Aquí igual, de nuevo, tenemos lo de mi primera comunión para poderlo poner en diferentes formas. Este es el bueno. Es que te lo preguntaba porque no estaba segura si eran los dos o solamente era este. Este. El otro aparecía, bueno, es diferente. Parece igual, pero es diferente. Este es el que trabajé con Alejandra, que me estuvo diciendo, no, pues mira, a mí me encantaría este papel con... porque yo lo recortaría para un lomo, no sé qué. Y entonces dije, sí, espera, mira, pum, pum, y lo estuvimos haciendo juntas. Y es un papel que es ideal, porque es puntilla, o sea, es... O sea, es que me parece súper bonito. Es un bicolor y que pega un montón con cualquier cosita, con cualquier otro papel que le pongas al lado. Sí, mira, por aquí dicen que están guays y que tienen 1000 fotos de la catequesis, así que bueno, pues será el momento para darles uso. Pues este en velum lo flipas, efectivamente. Ese en velum lo podemos flipar en colores. Paula, ¿ves diferencias o te ha costado más o menos entre tu primera colección y esta que ya es la cuarta que diseñas en colaboración? Bueno, tú como idea, ¿no? Como cabeza pensante de los patrones que quieres, de las ilustraciones y demás. ¿Ves diferencias de que te cueste menos, de que seas más ágil o no? Sí. Sí, y sobre todo porque ya tengo papeles que han gustado mucho y entonces más o menos los reversiono o les doy un giro, los mejoro. Sí. La experiencia es un grado. O sea, ya si un poquito, todo va bien y sigo diseñando... ¿Cómo? Que ya vas conociendo un poquito qué es lo que le gusta al sector al que te diriges.
Eso es, eso es. Tú también te vas definiendo, porque al principio, pues, a ver, desde luego Chibi es una colección que, jolín, que pues para ser la primera, oye, está mal Fue decirlo, pero estoy muy espectacular. contenta, estoy muy orgullosa. Sí, fue espectacular. Y era la primera, entonces, pues eso, que, pero indudablemente, de aquí a 5 años, y si todo va bien y sigo diseñando para el mundo del scrap, pues vamos, seguro. No te digo que haga una colección todos los días, pero desde luego, sea, voy a estar limadita, afinadita. Bueno, ahora nos hacen preguntas, por ejemplo, Vito nos pregunta ya, se empiezan a poner nerviosos con Venga. los velum, los sellos, los diecast, eso, que sí, que todos los días una, aquí, que si lo puedes sacar en el Gopiel o telas de encuadernar para completar las colecciones, te están empezando a exigir un montón de productos, complementos y accesorios para esta colección, así que no sé si nos quieres contar algo más respecto a esta colección. Sí, os voy a contar dos cosas. Una Pongo buena noticia y spoiler. una mala noticia. Os voy a dar la mala noticia. Espera, pongo el Claro, vamos a spoiler. hablar. Sí, vamos a hablar. Hombre, vamos a poner Sí, esto y vamos a ponlo. ver si nos Alerta escuchamos spoiler. estos tambores, por favor, de spoiler, decidme que os escucháis. Por favor. ¿Lo escucháis? Voy a ver si lo escuchan. No lo sé por qué. Sí, sí, sí que escuchan, sí que escuchan. Pues entonces, sí, ¡atención! Venga, Voy a volver a poner los tamborcillos. venga, Cuéntanos, Paula. A disparo, ver. disparo. Vamos a ver. La noticia mala es que me quedo 1% de batería, con lo cual tenemos como 20 minutos más. Digo, ¿vale? Esa es la primera y esa es mala. Y la segunda buena es que sí, va a haber tela. Va a haber tela y además muy chula. Pero eso no os lo voy a poder enseñar ahora. Me cachis Luego, la mar. velum o papel vegetal. ¿Qué ha pasado? Ah, lo de la batería. Bueno, luego, ¿va a haber velum? Sí. Papel cebolla. Papel cebolla, ¿no? Vegetal. Vegetal. Y viene el papel vegetal. Venga, papel vegetal. Y viene con stamping o con esta con foil, ¿no? Vale, pero podemos hablar de lo más importante, ¿no, Arancha? ¿O eso Yo no lo creo que querías sí. contar? Yo creo que sí, porque Vale, ya que se vayan preparando por cómo viene esta colección, venga. que ya hemos dicho que viene con papeles, que viene también, eso no lo he dicho, pero lo chivo yo, viene con diecast. Viene con diecast. Mira, os los enseño, los tengo aquí. Viene con un montón de Viene también cosas. con tela de Sí, sí encuadernar. se ve. Con velum, sí, sí se Viene con ve. tela. Y Bueno, viene viene con con un esos montón de cosas. Pero. velum con diseño en foil, ¿vale? Así que ya podéis estar empezando a salivar, a Sí. flipar. Y ahora diréis, ¿y esto cuándo sale? ¿Y cómo se va a poder comprar? ¿Qué tienda lo van a tener? Y Dios, y yo la quiero, la necesito para respirar. Entonces, mira, ¿ves? Suelten, suelten, suelten. Sí, venga, venga, que le da un chungo. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, necesito hacer spoiler, spoiler, vamos. Cuéntanos. Que me da un chungo. ¡Qué crueles! ¡Qué Vale, me ha crueles! encantado lo de que me da un chungo. Pero, Sí. vale, entonces ahora es cuando os va, bueno, a alguien le va a dar un poquito El chungo. como Le va a dar el ah, chungo. shock, el shock, el shock, eso es. Resulta que, como la temática es de comunión, el año pasado ya sabéis lo que pasó con las comuniones, que fue una locura. Las de mayo se pasaron a septiembre. Luego no nos podemos reunir. En fin, comuniones de 50 personas se tienen que quedar en 6. Bueno, patatín patatán. He decidido que no me la quiero jugar
Bueno, no me la quiero jugar. A ver cómo lo digo. Que es muy arriesgado. Mandando imprenta. Como sabemos que las inversiones son de muchísimas cantidades, es muy arriesgado con la situación de pandemia que tenemos actualmente. Exacto. Hacer una tirada tan grande, cuando invitan siquiera tenemos la certeza de que se puedan o no celebrar las comuniones. Entonces. Eso es. Entonces, tenéis que tener en cuenta que Paraes es una marca micro machine, ¿vale? Y nada, entonces he pensado que esta colección va a ser digital. Pero que aquí viene lo bueno. Bueno, hay gente que... Que estoy poniendo les, bueno, les estoy poniendo sonido, pero que tú hablas y les voy poniendo sonido. Ah, vale, vale. Me está hiperventilando, está hiperventilando, que no quieres saber. Nada, bueno, hay gente... ¡Bomba! Vale, entonces pasa que, nada, pues va a ser digital, pero he hablado con Scrapéalo, que tiene ellos, a ver, son imprenta. Entonces, yo vengo a tener máquinas como las que tienen ellos. Entonces, me conozco, tengo experiencia y sé cómo trabajan. Sé que, bueno, total, que lo que vamos a hacer es una colaboración donde os voy a... Desde la página web vais a poder comprar la colección física, ¿vale? ¡Sí! Yeah. ¿Cómo? Si no la vas a llevar a imprenta. Va a ser una colección física también. Pero siempre a través de Scrapéalo y a través de la web, ¿vale? De paraes.es. Entraréis en la web y vais a tener dos opciones, física y digital. La persona que quiera estamparla en casa, pues se descarga la digital y allá que tira que te va. Sé que muchas personas, por ejemplo, los que os dedicáis a álbumes a mucha gente, pues igual opción digital os conviene, porque os la descargáis baratita y la imprimís todas las veces que queráis. Y luego está la opción de tenerla impresa. Eso es. Bueno, luego aquí, a ver, he dicho, la imprimís todas las veces que queráis, pero para uso vuestro. O sea, no es que luego la vayáis uso personal, decir entre los eso. Amigos, porque ya sabéis que es digital. Eso, que aquí ya se abre un melonazo que acabo de abrir. ¡Pum! En fin, que el digital hay que tener cuidado, pues por eso, porque es muy fácil, yo me descargo y paso a mi amiga de aquí al lado, y eso no se debe hacer, no se debería de hacer. Se puede hacer, pero no se debería hacer. Entonces, segunda opción, que es, hoy va, pues yo me la voy a descargar, me la voy a comprar impresa. Entonces, ¿cómo funciona? Llega una orden a Scrapéalo y Scrapéalo lo que hace es imprimir ese, bueno, ellos ya tendrán una escorta de 50 unidades preimpresas, ¿vale? Para coger cuando llegue la orden y ya mandar. Pero van a tener en papel 30,5 por 30,5 y van a tener digital, ¿eh? Esto está sacado, no es imprenta. Lo que pasa es que yo he tenido máquinas de estas y más o menos, pues, me conozco, pues, cómo sacarle el mayor parte. Que, por cierto, un día podemos hablar de cómo trabajar para máquinas de tóner, ¿vale? Pero quiero que sepáis que la gente que compre esta colección física va a ser, o sea, va a ser... con tóner, no va a ser de imprenta, va a ser con tóner. Lo que pasa es que no te va a sacar esos brillos que hay veces que nos encontramos en las colecciones que están impresas con tóner, ¿vale? Es decir, que no es offset, eso es importante. Es digital, impresión digital. Es tóner, ¿vale? Tóner, o sea, es la tinta, es offset, por ejemplo, tinta, y esto es tóner. Lo que tengo aquí, ¿vale? Vais. Todo esto es tóner.
Mirad, por aquí nos preguntan si hay alguna ventaja o si los digitales se podrán imprimir en A4. Si no, normalmente los digitales van en formato A4 porque en casa es el formato que puedes imprimir. Eso es. La persona que se descargue la colección digital la va a descargar en A4. Y la persona que se la descargue, o sea, que la compre física, la va a tener en 30.5 x 30.5. Y entonces, en la colección que os va a mandar Scrapéalo, que llegará a vuestra casa, van a ser 18 papeles, 30.5 x 30.5 a una cara, va a estar el vellum con el stamping en dorado, va a estar la tela, que es un 35 x 50, y va a estar los die cuts, y ya está, no me dejo nada, ¿vale? Y con... Luego, no es un kit, es digamos una colección, ¿vale? Porque lo del kit era como más, y meto, yo qué sé. Digamos que quien decida comprar la colección impresa o Scrapéalo podrá optar a esos otros complementos o accesorios o referencias de la colección. Y quien compre la versión digital para imprimirla en casa solo podrá tener acceso a esa colección digital que compra en casa. Eso es. Y eso es, digamos, la novedad. La novedad porque por primera vez una colección digital la vas a poder tener impresa con un solo clic. O sea, no te vas a tener que buscar la vida de y ahora lo tengo que mandar y no sé qué. Y luego, mira, me la han impreso mal y tengo que volver. Pues no, ahí ya está porque he estado yo. Bueno, han estado Sara y Alex mandándome pruebas y he estado yo controlando. Entonces... no tengáis duda de que si compráis la colección impresa, va a estar bien impresa. Y os va a llegar pronto, o sea, no os va a llegar de te la mando y de tal, ya me la imprimirá. No, ya está, ya la vais a tener inmediatamente. Uy, se me está acabando 10% de batería. Luego, vamos a terminar con las preguntas y ya, porque no nos va a dar tiempo. Mira, por aquí preguntan si quieren las cosas extras, si las pueden comprar o si vale. No pueden comprar solo la tela. Si la verdad es que no se pueden comprar digital, están haciendo ese tipo de preguntas. Cuéntanos. Vale. De momento no. ¿Por qué? Porque es un sistema un poco como que no tenemos ningún referente, no tenemos ninguna referencia de si funciona perfectamente, si vamos a tener problemas, porque esto, claro, no lo hemos hecho nunca antes. Entonces, de momento va a ser la cajita con estos elementos que os he dicho. Que luego nos vemos sueltos y tal, claro que sí, se podrá comprar suelto, pero de momento para empezar, vamos a ver, es que no quiero ofrecer mucho y luego dar un mal servicio. O sea, yo lo último que quiero es que me pase como con Chibi, que la colección la tuve que reimprimir, en fin, que fue... luego tuve las esperando, tenían ya colecciones vendidas y no quiero mal quedar con nadie. Entonces prefiero ser menos ambiciosa, decir, mira, ofrezco dos cositas y ya está. También la idea es que esta colección le voy a quitar todos los... Y esto también es otro spoiler. Le voy a quitar los elementos religiosos porque como sé que os han gustado tanto los muñequitos, los voy a hacer, pues eso, neutros. Sin connotaciones religiosas, y eso también lo vais a tener para la gente, pues que igual su hijo o su amigo no comulgue y le apetezca hacer de cumpleaños, ¿vale? Pues estos muñequitos que os he enseñado los vais a tener también neutros. Pues una ideaza, ¿qué quieres que te diga? Por aquí le preguntan si habrá sellos digitales. Muchas gracias. Sí. Habrá sellos digitales y... también quería comentar a las diseñadoras que están empezando ahora, que hay muchas y muy buenas y muchos también, pero bueno, es que me gusta también hablar de chico y chica, pero realmente las diseñadoras de scrap que conozco son diseñadoras, o sea, me sabe malo el... No. En fin. Vale, bueno, pues digamos que con la gente que habitualmente hablo, que son colegas de trabajo o de pasión, pues que sepáis que esto es una muy, muy buena forma de empezar
a sacar una colección física, porque eso, scrapéalo, te da la oportunidad de tener varios productos y nada, eso, que de decir, mira, no tengo que imprimir 1000 unidades. Sí, eso te va a preguntar si eras consciente. Te voy a preguntar si serás consciente de esta nueva fórmula de sacar una colección que abría la puerta a la posibilidad a muchas nuevas diseñadoras que no tienen esa infraestructura para o esa liquidez, ¿no? Para hacer la inversión de imprimir una tirada de 1500 colecciones. Y si eras consciente de eso, de que esta nueva eso fórmula es que habéis encontrado con el Scrapéalo, pues es un paso importante para nuevos diseñadores. Pues sí. De hecho, ya, o sea, lo estaba hablando con ellos de intentarlo de hacer de un modo que luego personas que estén interesadas en sacar colecciones que también les sea fácil. Entonces yo creo que tal cual lo hemos planteado es muy viable. Si mis diseñadoras, que hablo mucho con ellas, bueno, me quieren escribir, tienen alguna duda, que me escriban por privado, que yo ya sabéis que os cuento todo. Sí, por aquí he visto a una de ellas, oye, por lo menos. El scrap en español, oye, tiene que... Es que hay gente muy buena y el scrap en español tiene que... Estamos floreciendo. O sea, antes trabajábamos pues con colecciones, eso es, que importábamos, pero aquí hay mucha chicha, oye... Bueno, pues hoy, Paula, dado los imprevistos técnicos y tu escasa batería, nos vamos a saltar la parte de la ronda de la verdad del concesionario, ¿vale? Quedará pendiente para una próxima entrevista. O me queda un 8%. Sí, pero es que se sigue contando un poquito y para la ronda de la verdad puede ser un poco desastre. No. Así que vamos a hacerlo. ¿La quieres hacer? Venga. A ver si podemos hacerlo porque hay que ser rápido, ¿eh? Hay que ser ágil. Ay, qué miedo me das. Arancha, qué miedo me das. Venga, vamos a por la ronda de la verdad, ¿vale? Ya sabes que es el confesionario. Son las preguntas y respuestas rápidas. Sí. Así que, concentración venga, máxima. A ver, voy a coger a mi gata. Venga, estilo a ver. De scrap. Simple, sencillito. Tipo de colección que jamás usarías. Pero con materiales nuevos. Ostras, pues una con colores muy oscuros, muy no lo sé, igual una vez, igual me daba por usar, pero esas suelen llamar menos la atención. Mayor metedura de patas crapera. Ostras, pegarles un portada y contraportada y cargarme el proyecto directamente. Tu mejor tip es crapero. Oh, wow. No tengo ni idea. Mira, me la voy a jugar. Usar metacrilato en los proyectos. Me encanta. Vale. Metacrilato, pero cortado por mí a mano, tengo eso. Vaya tip. Vale, ¿qué experimento hiciste que no te funcionó? Oh, chica, ¿qué más se me da esto? Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pues muchas cosas. Mira, cuando coloreo, pruebo muchas cosas nuevas y casi siempre la fastidio, pero me da igual, tiro para adelante. O sea, es que me da igual, de verdad, ¿eh? Y meto mucho la pata y lo salvo. Hay que tener recursos. Vale. ¿Con quién sí y con quién no? Que es la pregunta al CEO de la entrevista. Hombre, contigo siempre. ¿Y con quién no? Ay, pues con alguno de estos haters, ¿no? Que le dicen odiadores. Vale, oye, que tengo, os tengo que decir que yo estoy encantada con mi... Vale, vale. Por aquí Elvira dice que con ella no.
Vale, ¿compras Uy, con colecciones de Elvira scrap? siempre. Madre ¿Compras mía, es colecciones de una. scrap? Habla, habla. Yo, muchas, 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 muchas. No, me Me refería a lo de Elvi, encanta, que te me corté con lo encanta. de Elvi. Todas, o sea, es que. Ah, bueno, pues que es un amor de persona y además es de estas personas que cuando te hablan te sacan una sonrisa. Mis hijas muchas veces me dicen, mamá, ¿por qué te estás riendo? Y es que estoy con el móvil, pues leyendo mensajes y no sé, me gusta mucho. O sea, es como. Bueno, aparte que sí que la he visto por webcam, no nos conocemos en vivo, pero bueno, hay gente que te saca sonrisas. Bueno, eso, si compras colecciones de scrap o en este caso sellos digitales porque tú pintas mucho, que no sean tuyos. Sí, pues sí, claro, claro que sí. Y adoro las marcas. Bueno, es que claro, es que voy a decir marcas que me encantan. Y luego diré, ¿y por qué no he dicho esta y tal? Pero Pues no digas, no me digas. encantan. O sea, Mayor decepción de verdad. scrapera, la herramienta o Bueno, mira, producto. todas las marcas españolas me parece que tienen un nivelazo bárbaro. Todas las conocidas, o sea, imaginaos, todas las conocidas son brutales. O sea, no puedo decir no a ninguna. Y hay gente que está emergiendo ahora que tiene muy buen trabajo. Comprar otras colecciones siempre. Vale, seguimos. Una decepción scrapera con una herramienta o un producto. Uf, sí, mira. Ay, además así me desquito. Me desquito. La Crocodile amarilla. Mira, no, no, no. No, 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 no. O ¿No? sea, qué decepción. Yo es que Vale, decepción la absoluta. O sea, única yo que te regalaba mi scrap. no. Perdón, no te he oído. Lo más bonito que te ha regalado el scrap. No te he oído. Lo más bonito que te ha regalado Uy, el pues cualquier scrap. cosa tuya. Oh. Lo más bonito que, pues cualquier cosa tuya, o sea, mira, las amigas, cuando te conocí, Arancha, y esto que me escuche todo el Que me mundo, van a hacer es, llorar. a ver, ¿dónde estás? Así, es así como está aquí o mejor, o sea, tiene una alegría, o sea, es una persona que te transmite, o sea, no, 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 Arancha, o sea, tú, para mí, que nadie te toque. Bueno, estoy muy Te has mala. quedado congelada. Sí, me queda congelada. A ver, seguimos, que no puedo ni hablar. ¿Es la scrapera coleccionista, de la que todo lo que sale se lo compra? ¿Scrapera No, de no. Y de estructuras hecho. de estas complicadas? ¿O scrapera un poco así o que documenta, que le gusta con crónicas y tal? No, no, solo tengo de colección lo que yo hago, que eso sí que me lo guardo y de hecho tengo varios álbumes que ya lo habéis visto donde guardo los sellos y tal, eso sí que los colecciono, pero no soy coleccionista y odio acumular material. O sea, os voy a enseñar estos son todos los rotuladores que tengo. Ojo que, a ver, que habrá personas que digan, ¡hala, pero si tienes un montón! Bueno, pues me niego a comprarme más. O sea, soy súper rata. Rata patata. Me da igual. Bueno, O eres sea, una persona que eres consciente de me lo que niego a compra y lo que comprarme otro. O sea, usa. no, con esto tengo que trabajar, punto. Y además, Eso eso no es. solamente es Y ya para ti. está. Y luego, bueno, pues sí, herramientas. Además, que luego están mis hijas ahí pululando, que me van cogiendo de todo. Lo que sí que es verdad es que estoy invirtiendo mucho en herramienta, porque ahí sí que, pues eso, cuando llevas poquito tiempo, pues ne vas necesitando cosas, o sea, los proyectos te piden cada vez más.
Entonces, ¿coleccionista? No. Y además, odio acumular. Y además es que no solamente eres tú, sino que se lo dices a las demás. Cuando yo empecé a pintar, me dices, no te compres más. ¿Eso es para qué? ¿Eso por eso tienes que irte? Venga, con lo que tienes. Yo soy incapaz de pintar con los 4 rotuladores que tengo. Digo, me faltan colores. Luego te veo y digo, si yo he usado 4 y yo soy incapaz. Por cierto, quiero darte una sorpresa porque estaba en un directo y mientras hablábamos tú y yo, me he metido en su directo como una pesada, me podía haber baneado perfectamente para pedirle que estuviera aquí. Pero es que yo. Y mira quién está aquí. Bueno, otra que tira que te va. Bueno, creo que además se me nota bastante en el canal que en fin, que sabéis. Arancha, Laura, o sea, es que os tengo un amor infinito. O sea, y yo creo que hablo por Laura no, también, verdad, que nosotros es a alucinante, ti. Es alucinante cómo puedes conectar. Es verdad. Fue amor a primera vista. Mira lo que nos dices, es que es bonita. Sí, es que. Y es curioso, o sea. Somos sus chicas, somos las chicas de oro. Sí, en fin. Pero además creo que se nos nota bastante. O sea, en las cuentas, las personas que nos sigan, pues ya verán que estamos ahí cada 2x3 enseñando cosas de una, de la otra, en fin. Pero bueno, nos acaban de nombrar el trío Maravillas. Hay que devolver los cariños. Es lo más bonito que da el mundo. Quererse y ser alegre y pero oye, apoyarse y colaborar. Eso es. Y nada, que jolines, yo por la experiencia que tengo, el mundo del scrap, o sea, me ha dado muchísimo. O sea, es que es alucinante. Bueno, por aquí Lola nos deja, muchísimas gracias Lola. Y no quiero hablar más, oye, porque... que si no me pongo a llorar. Y además eso, nos pone a llorar y le quedará un 5% de batería. Un 1% de batería. Bueno, venga rápido, escrapera de día, de noche u ocasional. Me queda. Escrapera de día, de noche u ocasional. Uy, de día de mañana. No, de día. Hasta la hora de comer. Perfecto, es mi horario. ¿Escrap a solas o acompañada? Acompañada. Vale. Cuando escrapeas, ¿eres fan del silencio o te gusta más un Netflix, una musiquita por detrás? Musiquita, prefiero yo no, y Netflix no, porque no soy multitarea, no soy como tú que estás aquí y en otro lado a la vez y no se te nota, no, yo no puedo. Vale, ahora ha llegado, ya sabes cómo se llama este programa, que es Cuéntame un secreto, así que te toca contarnos un secreto. Y no vale la excusa de que te queda un 1%, venga. Ostras, un secreto. Venga, pues os cuento un secreto. Estoy preparando una colección de San Valentín. En paralelo. ¡Oh! Eso es un secreto, no es un spoilazo que ha soltado aquí la amiga. ¡Tremendo! Secretito ya, que nos ha dejado aquí salseo del bueno, me dice Laura. Toma, aplausos y tambores. Esto no era suspense aquí. Tengo que poner esto o a mí me da algo. ¡Atención! Vamos, es que, madre mía, la bomba que acaba de soltar a tope. ¡Wow! ¡Socorro! ¡Spoiler! Y perdona, ¿lo habéis oído? Por favor, si lo habéis oído, decir que sí. Porque yo lo he oído. Y os voy a decir una cosa, ¿sabéis lo que acaba de decir? Se entrecorta. ¿No lo habéis escuchado? Pues me lo quedo para mí. Si no lo habéis escuchado, yo me lo quedo para mí y no os lo cuento. Oye,
Oye, me voy a despedir porque esto se va a hacer. Pues ha dicho que es San Valentín. Un besito por si acaso desaparezco, porque me queda un 1%. San Valentín Chibi. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Sí, San Valentín Chibi. ¿Y cuándo la saca? Pues hombre, pues si es San Valentín, pues la fecha lo marca como muy tarde. O sea que, alucinante. Sí. Alucinante. Y luego dice que no es multitarea. Bueno, se nos va a vuelta a quedar congelada aquí mi Pau. Ahora. Pau, no quiero que se nos quites, que te nos caigas así de repente. Así que agradecerte que estés a estas horas, que sé que para ti es muy, muy tarde. Y te roba bastante tiempo tuyo de familia, que sé que intentas desconectar a cierta hora para descansar y estar con ellos y dejar de trabajar. Así que mil millones de gracias. A las Estamos deseando... seis. A las seis, intentar. Estamos deseando ya ver esa colección en su totalidad, con todos los extra que trae. Y ya también ya los dientes largos nos los has puesto con Chibi San Valentín. Vamos a morir hoy de un infarto, de la emoción. ¡Cucú! Y además sorpresa también para mí, porque sepáis que esto yo no lo sabía. Si desaparezco ya. Así, haciendo un corazoncito. Esto yo no lo sabía, así que ha sido también para mí una sorpresa. Así que emocionada. Muchísimas, muchísimas gracias, Pau. Ya sabes que te adoro. Empezó un poco así la entrevista, pero no es como se empieza, sino como se termina, y ha sido una entrevista fantástica. Muchísimas gracias por cederme el honor de poder mostrar Chibi Comunión. Gracias a ti, que eres un amor. Y muchas gracias a todos los que habéis estado viendo la entrevista, que también sois unos amores. Solamente para quien se haya conectado más tarde, les voy a volver a dejar el link de la página web de Paráis, donde podéis adquirir, ya sabéis, sus sellos digitales, ¿vale? Y bichear todo lo que viene por ahí. Recordar eso que tiene por aquí canal. Os voy a dejar también el link de la plastilina mágica de Amazon para que quien la quiera adquirir, pues, lo tenga facilito y no la tenga que buscar porque es complicado encontrarla, ¿vale? Y os voy a dejar también, ya sabéis, ese link en el que si queréis suscribiros gratis con Amazon, pues está sencillo, como le das al link, te metes en tu cuenta de Amazon, luego le das a unirte a Twitch, después simplemente ya te buscas el canal que quieres de Twitch y le das a suscribirte. Bajas para abajo y sale Prime gratis. Prime gratis. Si quieres pagar, perfecto, pero si tienes el Prime, gratis. ¿Vale? Así que es verdad, hasta nos ha cantado y todo y ha bailado. O sea, ha sido una mega entrevista con todos los extras que podíamos tener. O sea que... Sí. Te lanzaste al final a hacerlo. O sea que... Muchísimas gracias, Paula. Antes de que te caigas, me despido. Sí. Porque sí, no sí. Quiero que te caigas ahí de repente sin más. ¡Chao! Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Como decía, no es como se empieza, sino como se acaba. Creo que ha sido espectacular, fantástica y maravillosa. Y bueno, pues además de poder ver en primicia y exclusiva esos papeles de la colección Chibi Primera Comunión, hemos tenido un mega spoiler importante. Yo que tú, si la has visto, lo que hacía era chinchar a los demás y esto contarlo en redes, es decir, me he enterado de algo que solo yo, por estar en el directo viendo la entrevista de Cuéntame un Secreto, lo sé. Ya sabéis que, bueno, porque para mí es un placer estar aquí con vosotras, que si te suscribes a mi canal tienes un montón de privilegios, aparte de los generales de los emoticonos, los emblemas, los de no tener anuncios, pues tenéis descuentos, tenéis los planner, tenéis esto que vamos a hacer en un tallercito juntos y, bueno, pues todo lo que se me ocurra. Así que mil millones de gracias. Y nada más, no tengo mucho más. Las tazas, no he conseguido hacerlo de las tazas. Se supone que está configurado, pero no sale. De todas maneras, creo que los precios son un poco elevados, así que igual miramos otra fórmula, porque lo que no quiero es que paguéis un sobreprecio solamente porque sea algo que te da la aplicación. Así que bueno, la próxima semana, el próximo martes 26, que sepáis
que tenemos a Laura por aquí, Laura Aranguren, con su nueva colección. Y yo no tengo la agenda, ¿no? Es que, Concha, esto que es el calendario, lo mandaré para hacer el mes que viene, ¿vale? Esto lo mando para hacer el mes que viene, con el tracker, con las notas importantes y con todo, ¿vale? Y lo haremos juntos aquí en un taller en directo. Lo que quiero hacer es un directo para preguntaros cómo lo queréis hacer, si queréis una encuadernación sencilla como la que he subido hoy en mi foto de Instagram o queréis que miramos otra fórmula. Estaba pensado para ese tipo de fórmula, no sé si está sea paisado para cortar y ponerlo y tal, pero si queréis algún otro tipo de encuadernación, pues voy un poco así a la cabeza y vemos cómo lo podemos hacer, ¿vale? Realmente el taller es muy sencillo, no tiene nada más que armar el calendario, pero bueno, el regalo es el diseño y lo vosotros. Si no estás suscrito al canal, lo puedes adquirir, escribe por privado, pero lo importante es que te vas a ir mejor si te suscribes, porque además de esto y del planner y de los descuentos y de los sorteos de kits y de materiales, pues tienes un montón de privilegios solamente por suscribirte, aunque sea pagando. Así que por 4,99 tienes todo esto y mucho más. Lo dicho, que ya os dejo descansar, que es un poquito tarde y bueno, pues que tengáis bien, que tengáis un buen fin de martes y nos vemos en la semana que viene a las 7:30 con Laura Aranguren. Sí, sí que quedará grabado, Nata. Y después el domingo, ya sabéis, con Scrap News. Además, hay una sorpresa y la vamos a ver el sábado por aquí nuevamente para hacer algo especial. Espero que no lo perdáis porque será la presentación oficial de Scrap Room, ¿vale? Con la organizadora y también podremos conocer un poquito más a esas 29 participantes que van a estar en ese programa concurso de televisión, ¿no? De Twitch, ¿vale? Mil millones de gracias. Ya sabéis que sin vosotras esto no sería nada. Gracias por estar aquí, por verme, por verlo después, por suscribiros, por hablar en el chat para que lleguemos a más y todas esas cosas. Así que, ¡chao!